Buenas noches, una nueva emisión de Dragón del Sistema. Recuerde que debajo de los títulos y arriba de los tiempos, de los temas, se encuentran los links del programa El Gran Sistema 421, La Hora de la Muerte. Ahora subidos a Libri y a Bichute. Bueno, parece que comienza a salir el sol. En ese momento hay mucha gente desesperada porque no solo no ve salida, sino que las cosas apuntan a peor. Lo voy a decir hasta el cansancio. Solo podemos presentar batalla si tenemos tres cosas: unión de todos los grupos afines, organización y proyecto. El tercero está, hay que apuntar los dos primeros. Esto es imperativo, ya que los rumores son que a partir de mayo nos quieren meter en fase cero, no uno. ¿Entienden? Encerrados, ir a comprar la comida por turnos. Pero provincia salir el sol en la Argentina. Jóvenes de las ciudades de Reconquista y Avellaneda, que son los que se plantaron aquella vez contra Vicentín, dos ciudades que están juntas pero son rivales entre ellas, se unen para desafiar el chavismo disfrazado al grito de Argentina. Nos estamos encontrando con la caravana de Reconquista en el puente. ¡Argentina! 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 Se está cortando el puente Avellaneda Reconquista, viene muchísima gente de Reconquista está viniendo, se juntaron las dos caravanas, aparentemente para no molestar al tráfico, nos vamos a pasar todo para el sector de Reconquista para habilitar una mano. ¡Largó nomás! ¡Vamos! ¡Una palabra! ¡Vamos, carajo! Se habilitó una sola mano, pasa para los dos Médicos por la Verdad tiene la idea de hacer una campa en Plaza de Mayo para los medios, para que los medios de difusión los atiendan. Necesitan que la gente se movilice para que la campa no estén solos y la cantidad sea significativa. Este es otro desafío para el pueblo argentino. A ver, si se quiere acampar para que los medios le den bola, los medios no le van a dar bola porque sería reconocer su falta. Pero si el acampe es importante y no lo pueden tapar con el sol, con la mano, van a tener que hacer algo. La única forma es que el pueblo argentino de una vez por todas empiece a movilizarse. Acá no hay banderías, ¿eh? Es para que los medios difundan la otra verdad de la pandemia. El gran método de Internet, en cuanto a la información, es la velocidad. Internet se popularizó hace 25 años, es decir, cuando el 90% de los libros o más ya estaban escritos. Antes, para encontrar un dato, había que corretear en una biblioteca durante semanas. Hoy, eso se consigue en minutos. ¿Por qué comienzo con esto? Yo sabía que al tratar ese tema en el programa anterior traería problemas. Le comenté un par de amigos que lo iban a levantar. No sucedió. Lo han limitado y observado. Además de suprimir varios mensajes de los oyentes y manipular el contador de forma vergonzosa. En general tuvo buena aceptación, lo que marca dos cosas. Una es que quienes me siguen tienen buen coeficiente intelectual y otra es que hay pocos fanáticos. Entre los mensajes que recibí se destacaban hechos históricos donde hablaban de las personas, de las persecuciones a las que fueron sometidos durante siglos, incluyendo decenas de expulsiones. Mi respuesta fue: sigamos al siglo XXI, con ellos en su mejor momento y nosotros en el peor. Dos preguntas. ¿Qué logramos? ¿No será hora de cambiar la estrategia? ¿Y por qué comencé hablando de Internet? El motivo es que noto a algunas personas con un faltante de información,
lo que viene entrado el siglo XXI es algo complicado de comprender. Vamos a aclarar algo. Digamos que el punto de inflexión es la Segunda Guerra Mundial y la decisión tomada en Alemania. Yo me fui educando preguntando, y desde una postura de total ignorancia acerca de lo acontecido en las décadas del 20 y 30 en Alemania, comencé a hacer preguntas. La fundamental fue esta: Alemania, la gran derrotada en la Primera Guerra Mundial, es sometida a un rígido plan de sometimiento y restricciones, ingresa a un periodo de estancamiento económico, recesión e hiperinflación. Adolfo toma el poder en 1933 y en el 39 le hace la guerra a todo el mundo. Al llegar a este punto, cabe perfectamente el parangón con la Argentina actual. Estamos en el peor momento económico de nuestra historia. Casi 50% de pobreza, 10% de indigencia, 30% o más de desocupación. Producimos con suerte el 30% de lo que consumimos y una tremenda deuda externa. Todo destruido y obsoleto, sin fuerzas armadas. Pensemos que un gobierno nacional con nuevas ideas y propuestas asume y saca el país adelante en 6 años, lo que es perfectamente probable. Ahora reflexionen conmigo, ubíquense. 2027, 6 años, el país en crecimiento habiendo bajado todos los índices mencionados anteriormente. ¿En ese tiempo podemos estar en condiciones de ir a la guerra con todo el mundo y aguantar las 6 años? No. Entonces hay que investigar por qué Alemania pudo hacerlo y construir en ese tiempo la más impresionante máquina de guerra, y esto es fundamental, con tecnología de punta. Es decir, descubrir y fabricar la tecnología, desarrollarla, hacer la prueba e implementarla en una enorme escala de solo 6 años. Y acá tenemos que apelar a la historia de lo que aconteció al final de la Primera Guerra Mundial. En 1921, el pueblo alemán era laborioso, poseía intacta una poderosa industria con alta tecnología, no había despilfarro, se vivía con austeridad y regía la economía libre. Los aliados, con la excusa del coro de indemnizaciones de guerra, invadieron la zona industrial del Ruhr y paralizaron a Alemania. El gobierno alemán llamó a la resistencia pasiva y a la no colaboración con los invasores. El marco pasó de valer, se hizo cargo de los sueldos, sin producir, el marco pasó de valer 23.8 centavos de dólar a solo 3 centavos, y en 1923 no valía siquiera un millonésimo de dólar. Ese año fue nombrado presidente del Reichsbank a perpetuidad Hermann Sachs, amigo de Benjamin Strom, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y otros amigos de otros banqueros: Jacobo Goldschmidt, James Spiegel, Montagu Norman, Dreyfus, Havenstein, Strauss, Warburg, Aufhäuser y Behrens. Todos integrantes de la logia masónica Urañas en Inmortalidad. Con ayuda de estas amistades, frenó el desplome de la moneda alemana y a cambio hizo la concesión de que pudieran formar parte del Consejo Central del Reichsbank 7 extranjeros vinculados a la reserva. Apareció la recesión y toda su secuela. En 1930 había 3,5 millones de desocupados, y no obstante Alemania seguía obsequiando tecnología a la Unión Soviética para la construcción de material de guerra. Hermann Sachs renunció en 1930, en 1931 cerró la banca Denat y la bolsa de valores, y seguía regiendo la economía libre. La importación arruinó a los agricultores alemanes que vivían a las ciudades, la flota mercante tenía 303 barcos inactivos por falta de fletes, había desabastecimiento, los salarios bajaban y la desocupación aumentó a 7 millones de personas, 50%. En este contexto asumió Adolfo. Lo primero que me llama la atención es que Adolfo colocó a cargo del Reichsbank nuevamente a Hermann Sachs, quien es expulsado del cargo a comienzos de 1945, 2 o 3 meses antes de la rendición. Es decir, estuvo 12 años con Adolfo, quien había sido representante de la Reserva Federal. Y fue uno de los 2 indultados en el juicio de Nuremberg. El otro, para una sorpresa mayor, fue el arquitecto Albert Speer,
ministro de Armamento y Producción de Guerra, incluido el tema gases de la IG Farben, y uno de los responsables principales de la explotación de trabajadores forzados en beneficio del esfuerzo de guerra alemán. Curioso, estos dos no fueron ahorcados. Ahora vamos a hablar de la IG Farben, el consorcio norteamericano-alemán. Fue fundado originalmente el 25 de diciembre de 1925, es decir, cuando la economía estaba a cargo de la Reserva Federal. Sus fundadores fueron las empresas Bass, Bayer, Hoech, Agfa, Grenheim Electron y Chesmik Fabrik Born. Luego se agregaron las norteamericanas, la Standard Oil de los Rockefeller, DuPont, una gran multinacional química, y US Industrial Alcohol Company. La relación de Rockefeller con Alemania comienza en la década del 20. Vamos a ver una pequeña historia oculta. A principios del siglo XX, el petróleo se traía en Texas y Bakú, en el Cáucaso, donde los dueños eran la familia Nobel y Rothschild. Pero con la Revolución Rusa perdieron sus inversiones. En el verano de 1918, el señor Nobel se refugió en dos soviéticos y pidió de rodillas al Kaiser Wilhelm, el emperador Guillermo de Alemania, ayudarle para recuperar sus inversiones en Bakú. Pero una recuperación no se podía pensar con una república alemana desarmada. Rockefeller tenía los mismos intereses en el Deutsche Bank. También el banco alemán, después de la Primera Guerra Mundial, perdió todas sus acciones de la Sociedad Turca de Petróleo y con eso sus derechos sobre los yacimientos al lado del tren a Bagdad. Durante muchos años, el banco hizo juicios vanamente hasta que se dio cuenta que el frente jurídico no iba a avanzar. Apostó a otros frentes. Encontró aliados en la industria petrolera. Alrededor de 1927, debe haber sido hecho este pacto secreto entre el Standard Oil y los nazis. Adolfo tiene que tomar el poder para conquistar el petróleo de Bakú. El combustible lo quería entregar a la Standard Oil. Ese mismo año, la Vacuum Oil Company del Imperio de Rockefeller contrató al joven Adolfo Eichmann, quien mantuvo esa relación prometedora hasta junio de 1933. En 1927, la Standard Oil y la IG Farben fundaron la compañía Standard IG Farben con sede en los Estados Unidos. Su presidente fue William Farish, comerciante de petróleo. Standard cedió las patentes globales para el proceso de hidrogenación del carbón para producir carburante sintético y viceversa, la compañía alemana les entregó la patente para la producción de una goma sintética. La Union Banking Corporation vendía desde 1924 bonos alemanes en el mercado norteamericano. Su presidente, George Herbert Walker, llevó a su yerno, Prescott Bush, abuelo de George W. Bush, al directorio. Prescott Bush también dirigía la Walker's American Shipping and Commerce con su ruta del norte Atlántico de Hamburgo a Norteamérica. En su directorio estaba Emil Helfrich, integrante del círculo de amigos del Reichsführer y las SS, y hasta el fin de la guerra, presidente de la Sociedad Alemana Americana de Petróleo, posteriormente ESO, y de la Vacuum Oil Company en Hamburgo. También se ha sugerido que el dinero que ganó Prescott Bush con estos tratos ayudó a establecer la fortuna de la familia Bush y establecer su dinastía política, redes de amigos que tenían el propósito de camuflar inversiones. Después de la toma de poder en 1963, todo iba como había sido planificado. El Deutsche Bank, se metió a través de su petróleo en sociedad anónima en el negocio petrolero. Con Standard Oil y la Shell, se repartían riesgos y ganancias. Como dice el memorándum del banco, el 15 de marzo de 1935. La Deutsche Petroleum, sociedad anónima, adquirió concesiones para perforar y va a explotar regiones con subsidios estatales. Quiere hacer participar a la Royal Dutch Shell y a la Vacuum Oil Company a través de una participación en los yacimientos futuros, así que se reducirá su riesgo, pero también su ganancia en el caso de encontrar petróleo.
acuerdo entre el gobierno alemán en 1935 con la Shell y la Standard Oil. La Royal Dutch Shell, que es controlada por la monarquía inglesa y holandesa, y Vacuum Oil Company, quiere decir Standard Oil. El pacto secreto reparte riesgos y ganancias de los nuevos campos de petróleo. Standard Oil también quería ayudar a los alemanes en el ataque a Irak e Irán, con máquinas de perforar, dice responsable para los países árabes en el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán el 5 de febrero de 1942. El propósito de nuestro avance será, aparte de la ocupación de Irak, Siria y Palestina, sobre todo el canal de Suez y el Golfo Pérsico. Tenemos que preparar una ocupación de todas las instalaciones petrolíferas de Arabia y de Irán. Un equipo de expertos bajo la dirección del geólogo Dr. Schmidt de la Vacuum Oil Company en Hamburgo se va a instalar y juntar todos los materiales necesarios, incluso las máquinas de perforación. El problema mayor del ejército alemán era el combustible para los tanques y aviones. Se podía producir del carbón gasolina, gracias a la patente de Standard Oil, pero no era suficiente. Escuchen esto. El gobierno estadounidense se preocupaba mucho por esta alianza, sobre todo después del ataque japonés a Pearl Harbor. La razón para entrar en la guerra en diciembre de 1941. Abrió una causa penal contra Standard Oil. Rockefeller dijo que no sabía nada y Faris rechazó la declaración, pero avisó al fiscal que la Standard Oil también entregaba combustible a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A ver si tomamos dimensión del tema. En 1941 hacía casi 3 años que se habían denunciado los campos de concentración y eran socios. En marzo de 1942, el Pentágono pidió al presidente Roosevelt que cerrara la causa contra Standard Oil para no poner en peligro la producción bélica. Roosevelt aceptó. La Standard Oil tuvo que pagar una multa de $5,000 y prometer que no abastecería más a los alemanes con combustible y cerró la causa penal. Pero Farish tuvo que declarar frente a una comisión de investigación del Senado que dirigió el futuro presidente Truman, quien habló de traición. Dijo Farish en la comisión, y escuchen bien esto, nuestros contratos con la IG Farben tenían vigencia desde 1929 a 1947. Ustedes, gentlemen, deben de entender que contratos como estos no pierden vigencia porque los gobiernos de las partes están en guerra. Las partes tienen que encontrar un camino para continuar con el negocio propio. Increíble, dicho en el Senado de Estados Unidos. Al entrar a Estados Unidos en guerra, Alemania comienza a perder hegemonía en el océano, por lo que se debe buscar otra ruta de abastecimiento de petróleo. Standard Oil quería mandar petróleos bajo vía a países neutros. La Standard Oil, a través de su empleado William Mosetti, que participó en 1935 en la campaña de Abisina como oficial de Mussolini, el motivo de esa guerra también fueron los yacimientos petrolíferos en África y Standard Oil suministró al Duce el combustible necesario. Hasta diciembre de 1941, el petróleo de Texas se enviaba regularmente a la Alemania nazi. Hasta diciembre de 1941, el petróleo de Texas se enviaba regularmente a la Alemania nazi. Cuando restringieron los cargamentos directos de Estados Unidos a la Standard Oil envió el petróleo a través de terceros países. Era embarcado hacia la Francia ocupada y de ahí se transportaba a Alemania. Además, otra parte del suministro petrolero llegaba de los cargamentos que zarpaban desde Venezuela, que por ese entonces era una colonia de facto de Estados Unidos. Desde la misma entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra, el presidente de Venezuela en aquellos años, el general Isaías Medina Angarita, estaba para proteger los intereses petroleros de Estados Unidos, así como el comercio con el enemigo. Estados Unidos tuvo un diálogo con el enemigo durante toda la Segunda Guerra Mundial. Los cargamentos de petróleo en Alemania nazi llegaron hasta 1944 y tenían la intención de apoyar la Operación Barbarroja de Hitler, es decir, la invasión de la Unión Soviética. Con ello Estados Unidos se hizo cómplice de numerosos crímenes de guerra. No hizo ningún esfuerzo por impedir que Ford defendiera los intereses de Alemania en la Francia ocupada.
ni por prohibir que el Chase Bank o el Morgan Bank mantuvieran abiertas sus sucursales en el país, en el París ocupado, lo cual indica que el Reichsbank y el Ministerio Nazi de Economía prometieron a ciertos empresarios norteamericanos dejar intactas sus propiedades tras la victoria del Führer. Triangulando petróleo para los alemanes, la Standard Oil se retira del mercado cuando fracasa la invasión a la Unión Soviética y Rockefeller se percata que es imposible tomar el petróleo del Cáucaso que le había comprado el 50% a la familia Nobel. Y pregunta que debemos hacernos es cómo las inspecciones de la Cruz Roja nunca detectaron nada en los campos de concentración y cómo es que la Alemania tenía prohibida rearmarse y lo hacía instalando fábricas en países vecinos durante las décadas del 20 y 30 y nadie observó que esas armas ingresaban a Alemania. Prácticamente fue la única industria que se mantuvo en pie. Tampoco es explicable el silencio cuando prueban nuevas armas de la Guerra Civil Española. Todo muy sospechoso. Hitler es nombrado canciller con el 33% de los votos. Y la fuerza de la violencia fuerza nuevas elecciones donde tiene el 47%. Es decir, era minoría en el Parlamento. Hitler, como otros dirigentes del mundo, tiene ascenso luego de la Gran Depresión de 1929, generada por la misma Reserva Federal. Esta crisis fue como un tsunami que barrió con la economía mundial y fue el caldo de cultivo de la Segunda Guerra. El 24 de octubre de 1929 cae la bolsa en Nueva York. 12 millones de empleados perdieron su trabajo, 80.000 empresas quebraron y 60 millones de personas quedaron sin ingresos fijos. El presidente Hoover quiso tomar medidas, pero los economistas de turno le decían que eran crisis cíclicas del mercado. Pero la economía no reaccionó, no se acomodó, como dice el liberalismo, a pesar de la autoridad pública y privada. La Reserva Federal sacó de circulación un tercio de los billetes y un tercio de los bancos cayeron. La crisis fue preparada por Rubel para asumir el poder y apoyada por los bancos integrantes de la Reserva, que con el plan Keynes aumentaron 10 veces el circulante. Milton Friedman, que nadie puede decir que sea un subversivo, dice en su libro The Counter Revolution in Monetary Theory: resulta clarísimo que en todos los momentos de la gran crisis la Reserva Federal tenía dentro de sus facultades la de prevenir la disminución de la cantidad de moneda y producir un aumento de la misma. Esto no se lo intentó, o por el contrario, había sido aplicado perversamente, había sido utilizado para provocar una increíble deflación en la economía norteamericana y en el mundo. Textual en el libro de este hombre. ¿Conocían esto? Hay mucho más. Con esto alcanza para dimensionar el problema. ¿Están en todos los actos? Sí. ¿Lo hicieron solo? No. Si a ellos le colocan infinidad de epítetos, ¿qué decimos de los cómplices? Un oyente en el foro pasó una larga lista de periodistas argentinos que pertenecen a ese grupo. Le respondo, hay una lista mucho más extensa que no pertenecen al grupo y piensan igual o hacen lo mismo. ¿No hay hipocresía? Yo tengo una forma de pensar, y hay muchos que por fanatismo no lo entienden. No defiendo a nadie, más si son responsables de la situación actual. Pero tengo dos ojos para ver y un cerebro para pensar. Trato de ubicarme siempre en el medio o lo más aproximado. Acá hay dos responsables, los que financian y corrompen, y los que se dejan corromper o comparten las mismas ideas con aquellos sin pertenecer al mismo credo. Llegamos hasta aquí con el resultado a la vista. Repito la pregunta que hice al comienzo. ¿No será momento de cambiar la estrategia? Esto lo publicó Survival News. ¿Qué es la llegada del Mesías? Cuando nos referimos a las profecías, siempre queda la duda si las mismas no pueden ser provocadas. Y en todo caso, ¿cómo al provocarse se producen? No sabemos si realmente se produjo la profecía. En estos tiempos de la tecnología todo lo puede, no es difícil generar cualquier cosa y luego vincularlo con las profecías bíblicas. Hoy tenemos un élite global de psicópatas que son capaces de provocar cualquier hecho, lo que nos obliga a repensar ciertas cosas y sus protagonistas, especialmente porque los hechos se producen cuando está la persona justa en el lugar justo.
El conflicto de Crimea, en Crimea y Donbass nunca se ha convertido en una guerra abierta, pero hay indicios de que Ucrania y Rusia podrían dirigirse hacia eso. Esa escalada está siendo citada por eruditos religiosos como el cumplimiento de una profecía hecha por el rabino Erijak de Vilna, un académico judío y polaco-lituano del siglo XVIII. Según los informes, Elías de Vilna le transmitió una profecía a su hijo sobre la venida del Mesías judío y el fin de los días. Él dijo: cuando escuche que los rusos han capturado la ciudad de Crimea, debe saber que los tiempos del Mesías han comenzado, que sus pasos están siendo escuchados, y cuando escuche que los rusos han llegado a la ciudad de Constantinopla, Estambul, debes ponerte la ropa de Shabbat y no quitártela, porque significa que el Mesías está a punto de llegar en cualquier momento. Mientras que los cristianos creen que Jesucristo fue el Mesías profetizado, los judíos creen que su Salvador aún tiene que mostrarse. Esta profecía fue revelada al público por el bisnieto de Elías. El rabino Pinchas Winston, un teólogo y autor judío conocido por su teoría sobre el fin de los días, dijo que la situación entre Ucrania y Rusia parece ser muy paralela a la guerra de Gog y Magog. Gog es una persona mencionada en la Biblia que gobierna la tierra de Magog. Se sabe que Gog y Magog vendrán del norte, explicó Winston. La palabra hebrea para norte también implica oculto. Antes de que estalle la guerra de Gog y Magog, Winston explicó que primero debe estallar una guerra entre Turquía y Rusia. Las dos naciones se han enfrentado antes, explicó Winston. Cada vez es como la construcción de una torre de explosivos. Puede parecer que los pequeños eventos desencadenan grandes conflictos, pero en todos los casos las condiciones estaban en su lugar, esperando una chispa que lo desencadenara. Hasta aquí la nota. Quienes venimos estudiando el sionismo y cómo se mueve, sabemos de los movimientos que está dando alrededor de este tema, y que ya se curan intramuros los nombres de dos probables anticristos que van a dominar el mundo. Y lo van a lograr mientras haya fanáticos como los que me criticaron por lo que dije en el programa anterior, hasta me acusaron de recibir dinero de la colectividad, que viven ciegos de ese fanatismo. Si hubiese sido así como dicen estos idiotas, YouTube no hubiese observado el video y bloqueado para compartirlo. Me acusan a mí que me bajaron 20 programas, 13 de los cuales se referían o tocaban temas del sionismo. Bueno, el fanatismo bloquea la razón. Y siguiendo con el tema, esto lo escribió Michel Schneider, que son las señales del fin de los tiempos. Hay tanta confusión en este momento, y espero que este artículo ayude a aclarar las cosas. Mucha gente parece pensar que pronto veremos un regreso a la normalidad y de que los buenos tiempos están a la vuelta de la esquina, pero eso no es cierto en absoluto. De hecho, creo que las cosas se empeorarán progresivamente en los próximos meses. No sé si alguna vez hemos visto un momento en el que más señales importantes del fin de los tiempos estuvieran en proceso de cumplirse. Y espero que los eventos globales pronto se aceleren aún más. Las siguientes son 9 señales de que los principales eventos del fin de los tiempos están en movimiento aquí en 2021. Primero, desastres naturales. Este año la inestabilidad de nuestro planeta todo lo ha empeorado. El número de grandes terremotos que hemos visto en lo que va del año ha aumentado dramáticamente en comparación con el año pasado. Y Volcano Discovery dice que 28 volcanes están actualmente en proceso de erupción. Las recientes erupciones en Islandia y en San Vicente han sido noticia en todo el mundo y ahora los científicos están monitoreando cuidadosamente el volcán más activo más grande del mundo, el Mauna Loa de Hawái. 2. Disturbios civiles. Las luchas clasistas y los problemas económicos derivados de la epidemia se han multiplicado en estos últimos 2 años. 3. Guerra con Rusia. ¿Podría Ucrania ser la chispa que inicie el conflicto militar entre Estados Unidos y Rusia? En este momento, Rusia tiene alrededor de 100.000 soldados concentrados a lo largo de las fronteras de Ucrania y se advierte a los Estados Unidos que se mantengan alejados de allí. 4. Guerra con China. Al mismo tiempo, las tensiones con China han aumentado a niveles más altos que los que hemos visto en décadas. En esta etapa, Taiwán se ha convertido en la principal fuente de controversia y el lunes los chinos enviaron 25 aviones militares al espacio aéreo taiwanés. 5. Aumento del precio de los alimentos.
Hay que estar atento sobre el aumento de los precios de alimentos, la escasez de alimentos y las hambrunas mundiales que eventualmente se desarrollarán. 6. Colapso económico. Del inicio de la pandemia se han presentado más de 70 millones de nuevas solicitudes de beneficios por desempleo en los Estados Unidos. Aproximadamente 4 millones de pequeñas empresas norteamericanas han cerrado permanentemente y millones más de estadounidenses han caído en la pobreza. Si los precios de las acciones aún se mantienen cerca de los máximos históricos y los ricos son más ricos que nunca. Pues mientras tanto, varias extensiones de las principales ciudades están comenzando a parecerse a páramos apocalípticos. 7. Un aumento en la maldad. Durante los últimos meses se documenta el aumento de las tasas de criminalidad y la decadencia moral que está carcomiendo nuestra sociedad como el cáncer. En este punto, casi todas las formas de maldad que se puedan imaginar están explotando absolutamente en nuestra sociedad. Y algunas personas incluso están gastando mucho tiempo y dinero para transformarse en monstruos de la vida real. 8. Persecución. Se está detectando en todo el mundo una gran persecución por motivos religiosos, en especial los cristianos y particularmente los católicos. Y 9. Grandes números de cristianos occidentales caen en el engaño del fin de los tiempos. Aquí en el mundo occidental, millones y millones de cristianos han sido seducidos por la nueva prédica vaticana para sentirse bien, que se ha apoderado de muchas de nuestras iglesias. Los predicadores que hablan suavemente prometen a sus seguidores una enorme riqueza y prosperidad en esta vida, y estos predicadores aseguran a todos que Jesús no regresará pronto. Y para tener una cosa cortita, que te ha relacionado con esto también. Ya hace 2 meses que vengo diciendo que la Iglesia Católica, tal cual la conocemos, tiene fecha de vencimiento. Y parece que en mayo comienza la cosa. La convocatoria de Bergoglio, que está haciendo para los primeros días de mayo, 6 al 8 de mayo, mantiene como invitados a lo más siniestro del planeta catalogado como enemigo de la Iglesia. Paso a mencionar a algunos de los invitados por Bergoglio a ese cónclave. Anthony Fauci, el gran escandalete del problema del COVID en Estados Unidos. Chelsea Clinton, hija de Bill y Larry Clinton, confieso seguidor de ritos satánicos. Deepak Chopra, principal gurú de la nueva era, el New Age, y sus teorías espirituales orientales. Los directores ejecutivos de las farmacéuticas, representantes de las empresas que manejan las redes sociales, además abortistas, globalistas, etc. Y la conducción del evento estará a cargo de periodistas de izquierda. Se recibió información del golpe de Estado que destituyó a Benedicto. Estoy consiguiendo más datos para un informe la próxima semana. Y para terminar, si quieren saber cómo se ubica nuestro país en esto, el Gobierno Nacional acaba de designar a Juan Grabois como miembro del Ministerio Social y Ambiental del Vaticano. Hay un plan local acá. El plan del kirchnerismo es intervenir en la ciudad de Buenos Aires. Lo dijo Dodo Bazzesat, ya no hay marcha atrás, van a fondo. No hay que descartar un intento de juicio político a Larreta para destituirlo. Ese es el plan desde que le quitaron fondos coparticipables. Si los medios siguen con el tema pandemia, contagios, muertes y cómo se viaja en Cava, están listos. Ese es el argumento del gobierno para intervenir la ciudad, definirla como foco de contagio. Abran los ojos, primero. El único que puede hacer juicio político a Larreta es la legislatura porteña, mayoritariamente de Cambiemos. Segundo, lo único que le queda al kirchnerismo, Alberto ya no existe, es intervenir Cava o esperar un fallo de la Corte Suprema. Quiero ver a la gendarmería tratando de entrar en la sede de gobierno de la ciudad. Ante esta circunstancia, otra estrategia es la de entablarle una demanda por sedición. Esto pueden pensarlo en función de lo tibio, por ser respetuoso, que es Larreta, jefe de gobierno del distrito más rico del país, y reacciona como un adolescente.
Cada persona pública en un momento de su vida se encuentra ante la crucijada de su destino. Más del 50% de la población está esperando que alguien le pare a esta gente y se le ponga de frente de manos. Y la Reta, que dispone de estructura y dinero, está años luz de cumplir con su destino. Ya sale en pleno plan de operaciones. Cualquier contrapropista que quiere ingresar a la ciudad para trabajar es anoticiado de sus vecinos y parientes que va directo a contagiarse, que sigue siendo su foco de infección. La campaña recién comienza. En mayo es probable que se regrese no a fase 0, a fase 1, y toda la culpa recaerá sobre la Reta. ¿Sabes a qué tenerte, pelado? Los tibios van al infierno, más en esta época. Hoy lunes debería comenzar la liberación de 2.000 presos de las cárceles. Si no lo hacen, hay amenazas de motines generalizados en todos los presidios. O nos encierra definitivamente por el virus o por la inseguridad. Con la llegada de la segunda ola de COVID, no quedan dudas de que la escuela tiene por delante todavía un buen tiempo de educación combinada. Y en los barrios populares la falta de conectividad y de computadoras vuelve a aparecer como un grave problema. La principal restricción para que los chicos mantengan la continuidad en sus aprendizajes. En marzo, vecinos que integran los movimientos de la UTEP realizaron una encuesta educativa en villas y asentamientos en todo el país. Relevaron 16.000 casos y encontraron el siguiente panorama. La mayoría de los alumnos se conectan con la escuela con WhatsApp, mientras que los que pueden hacer clases por Zoom o Meet son muy pocos, apenas el 14%. Por otra parte, en 6 de cada 10 hogares hay un solo dispositivo, en general un teléfono celular, y que es de uso compartido. Para conectarse, la mayoría depende de datos móviles. El primer dato que llama la atención de la encuesta es que el 76% de los alumnos mantienen el contacto con la escuela por WhatsApp. Obviamente está relacionado a que en los barrios no hay conexiones estables de acceso a Internet que le permiten usar otras herramientas como las reuniones por Meet o Zoom, que son las empleadas para poder seguir una clase virtual. Si prácticamente todas las comunicaciones son por WhatsApp, la actividad principal es recibir tareas, mientras que la posibilidad de que los docentes desarrollen temas o den explicaciones complejas queda limitada. Otro dato lapidario de toda la desigualdad es la falta de dispositivos. Solo el 17% de los chicos tienen una computadora o teléfono propio para conectarse a la escuela. En el mismo sentido, 66% viven en hogares donde el único recurso es su celular de uso compartido. Finalmente está el tema de la conectividad. Entre los que se conectan con datos móviles, 44%, los que tienen conexión fija pero con mala señal, 15%, y los que no tienen ningún tipo de internet, 18%. Hay más del 75% de alumnos con problemas graves de conectividad, es decir, que la 3/4 de la población escolar de las villas y asentamientos no puede conectarse a clases virtuales. La idea de este mensaje no es desmerecer profesiones, pero en base al incansable ataque del sistema contra la clase media. Es que debería enviarle los sueldos iniciales promedio de profesores calificados sin carrera universitaria y profesiones calificadas con estudios universitarios. Quizás esta sea una simple explicación del motivo por el cual un contador o un arquitecto termina siendo Uber o pedidos ya para poder llegar a fin de mes y por otro lado se desalienta el estudio. Estos datos son tomados de los índices de Wecara, Wocra, Comercio, Tambero, Colectivero y Camioneros. Tenemos como base el rango de calificado. Fíjese esto, sueldos mínimos. Un administrativo, 51.000 pesos. Contador, 55. Arquitecto, 55. Ingeniero, 60. Colectivero, 80. Albañil, 67. Camionero 90 y operario 80. ¿Qué quiere que le diga? Están diciendo, el que estudia es un idiota. Esto también es una cosa que tampoco no se habla de esto. Salió publicado en The Notrix Zone, que es el desastre medioambiental de las baterías de vehículos eléctricos. Nadie habla de esto, ¿eh?
Ahora está comenzando a amanecer en Los Verdes. Tiene un problema ambiental colosal en las obras. Un problema del que se desadvirtió hace mucho tiempo y que se ha negado a creer que era real, porque chocaba con su visión de una utopía verde. Por el momento lo están minimizando, insistiendo que se encontrarán tiempo de soluciones para evitar el problema ambiental de la batería de iones de litio. Pero es evidente que se sienten incómodos al respecto, ya que las dimensiones astronómicas del problema de producir 200 millones de baterías de iones de litio para automóviles y su posterior eliminación se están volviendo innegables. Las baterías de vehículos eléctricos, una vez que hayan cumplido su uso previsto en vehículos eléctricos, después de unos 8 años, se pueden utilizar para otros fines de menor demanda, la llamada segunda vida, como una batería doméstica, pero reciclarlos es inevitable. Y no es complicado, requiere mucha energía y es costoso. Nadie sabe cuántos se reciclan anualmente o simplemente se tiran al vertedero. Peor aún, las baterías de los vehículos eléctricos ya están terminando cada vez más en la basura y lo hacen prematuramente. El problema de los coches eléctricos, miles de toneladas de baterías acaban en la basura de forma prematura. Miles de baterías ya terminan las empresas de eliminación de residuos. Y un dato colateral de esto es la tasa de accidentes fatales con vehículos no tripulados en Estados Unidos. Desde que comenzó a circular en 2013, ya hay más de 500 muertos. Y tengamos atención que no son tantos los que circulan. Ahora un poco la situación internacional. Adivine quién manda buques al Mar Negro después de la retirada norteamericana. Inglaterra. Con la reculada de los yanquis se adelantan los piratas y los turcos ante la oportunidad de vender sus chucherías bélicas. Rusia de alguna manera está haciendo una guerra híbrida, sin poner la cara, como ellos. ¿Se fijaron cuántos convoyes americanos y turcos son atajados por gente súper entrenada y armada? ¿Partisanos 4.0? ¿Habrán aprendido de Occidente? Las bases yanquis no tienen paz, ni en Irak ni en Siria. Las bolsitas negras viajan a casa sin descanso. En marcha atrás de los destructores americanos empujó a los británicos a despachar al Mar Negro en mayo un destructor tipo 45 y una fragata antisubmarina tipo 23 que se separaran del grupo de tareas del portaaviones de la Royal Navy en el Mediterráneo. Un gesto de solidaridad con Ucrania y nada en sustancia. La Marina Británica ya no es lo que fue en el pasado y sus naves no están a la altura de las modernas unidades rusas. Una potencial intervención atlántica y turca en Ucrania desatará las manos de Rusia en Siria, ya que tanto ahí como en Irak, los ataques que están sufriendo las tropas de estas naciones son muy sofisticados para tratarse de simples insurgentes. ¿Será que también Rusia aprendió a jugar las guerras híbridas? Turquía ya aprovechó para venderle 4 corbetas a Ucrania, además de drones sofisticados. ¿Terminará como Nagorno-Karabaj? Otro tablero para el que se pelea por delegación las potencias se está planteando en Ucrania. Una guerra híbrida, por muy híbrida que sea, es siempre una guerra. Pobre pueblo, ¿la guerra híbrida no generará jamás una convencional? Depende de quién y cuándo pierda los nervios. El FSB ruso publicó que un equipo de asesinos de la CIA fue detenido en Bielorrusia mientras trataba de operar conjuntamente con un equipo local para eliminar al presidente Lukashenko. Después del evento de la Juan Guaidó con Svetlana Tichanovskaya, que terminó procesada por atentar contra la seguridad nacional, según la agencia TASS, detuvieron a los dos ciudadanos bielorruso-americanos que planteaban el asesinato al presidente Lukashenko. El golpe estaba programado para el 9 de mayo, día de la victoria en Minsk. Ya han detenido a todos los demás implicados en la conspiración. Dice que fue parte de la conversación entre Biden y Putin, el cual recriminó el acto al mandatario norteamericano. ¿Será por esto que los destructores se las tomaron? En la red estaban implicados nacionalistas ucranianos, además de los apresados, Finkakovich y Seduta. Estaban organizando un levantamiento armado en Bielorrusia y organizaron una reunión previa en Moscú con los generales de la oposición del país. Cuando pusieron un pie en Moscú, después de pasar por Washington y Polonia, y se reunieron en un restaurante. Dentro del plan
Además, el mandatario debía asesinar a las principales figuras de la República, describiendo al detalle la insurrección de algunos militares y la toma de centrales de radio y televisión para transmitir el mensaje a la nación. Descabezar las cúpulas de las fuerzas policiales de la capital, crear un apagón general para focalizar la reacción y la intervención de guerrilleros ya infiltrados y escondidos en bases ocultas que iniciarían una fase activa de violencia. Alterar el sistema constitucional y conferir el poder político al Comité de Reconciliación Nacional. En el desfile del Día de la Victoria en Nick, al mejor estilo atentado sufrido en Egipto por Sadat, dispararían sobre sus autoridades. Después de la reunión, fueron detenidos por los servicios rusos y expuestos a disposición de los servicios bielorrusos. Nota del viernes, una noticia del viernes a última hora, estoy tratando de verlo. Un misil sirio cayó cerca de la central nuclear de Dimonia en Israel. Parece que el misil era una viejo arma de muchos años atrás, pero cayó unos 10 o 20 kilómetros de una central nuclear de Israel. Estados Unidos debe prepararse para la guerra nuclear, ya que los conflictos actuales podrían escalar muy rápidamente, según una severa advertencia del Comando Estratégico de Estados Unidos el lunes pasado. El almirante Charles Richard encabeza el Comando Estratégico de Estados Unidos e inició su testimonio ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Comité de Servicios Armados del Senado. Por primera vez en la historia, la nación se enfrenta a dos adversarios pares estratégicos y con capacidad nuclear al mismo tiempo, los cuales deben ser disuadidos de manera diferente, dijo. También manifestó que la posibilidad de un conflicto apocalíptico con las superpotencias rivales es ahora una posibilidad real. El Comando Estratégico de Estados Unidos es un comando de guerra global que opera para disuadir ataques estratégicos y emplear fuerzas según las instituciones para garantizar la seguridad de nuestra nación y nuestros aliados, afirma su sitio web. Está la cosa muy complicadita, ¿eh? Esto publicó Trecova, de los mosquitos transgénicos. La empresa biotecnológica Oxitec ha anunciado que lanzará mosquitos modificados genéticamente en los cayos de la Florida. Estos mosquitos han sido alterados genéticamente de una manera que hace que pasen genes autolimitantes a la descendencia. Cuando los mosquitos machos modificados se reproducen con mosquitos hembras salvajes, las hembras de la nueva generación no podrán sobrevivir hasta la edad oculta, lo que tiene el efecto de reducir la población general de mosquitos. La idea de atrás de este proyecto es combatir los virus transmitidos por mosquitos como el dengue o el zika, que son transmitidos en gran parte por los mosquitos Aedes aegypti. Sin embargo, vale la pena señalar que la mayoría de los 7.300 casos de dengue notificados en Estados Unidos entre 2010 y 2020 se habían contraído en el Caribe y Asia, no en la Florida. En total se liberarán 750 millones de mosquitos modificados genéticamente en los cayos de la Florida entre el 21 y el 22, lo que pondrá a las personas en el área y a la vida silvestre local en un riesgo incalculable. La compañía también obtuvo la aprobación federal para su lanzamiento en el condado de Harris, Texas, aunque aún no se ha otorgado la aprobación estatal y local. Ojo que gran parte de la vida terrestre se maneja con mosquitos, con insectos. Hay un montón de animales que se manejan, que se manejan con insectos. Vamos a romper el equilibrio, ¿eh? Un par de cositas de la Argentina que son apostillas de un país en decadencia, ¿no? La grave falta cometida por el concejal Iván Alexander Basterra, asistiendo con una camisa con la bandera de Inglaterra en la parte de atrás y al frente con la insignia de London, capital de ese país, en un acto oficial y el reconocimiento de los caídos y excombatientes de la guerra de Malvinas, que se llevó a cabo en horas de la noche en la escuela de barrio Malvinas de la ciudad de Salta. Esto lo publicó 4poderdesalta.com.ar. ¿Y pasó con Fernández? ¿Lo bajaron el pulgar, nuestro pseudo presidente? En la cumbre de la tierra, cuando le tocaba hablar, Biden se levantó y se retiró y volvió después de terminar de hablar Fernández.
Vean ahora cuatro intendentes corruptos salteños que la gente votó. Esto lo publicó Cuarto Poder de Salta. ¿Se acuerdan de la fiscal que intervino en el caso Nisman desde el comienzo y que no hizo un cordón para preservar las pruebas y digitó la investigación? ¿La fiscal Feng? El tiempo es inflexible. Y acá tiene una prueba porque este país no reacciona. Por suerte el gobierno mantiene a la población bien informada. Mucho más peligroso las escuelas que un restaurante. Mucho más peligroso las escuelas que un shopping. Yo personalmente creo que son mucho menos peligrosos los casinos que las escuelas. Ha terminado. Un pequeño comentario acerca de la muerte del ministro. Según el parte policial, el funcionario bajaba solo en su vehículo oficial blindado bajo una lluvia débil y en sentido San Andrés de Giles Carmen de Areco cuando cerca de la 21:30 a la altura del kilómetro 112, zona de autovía, perdió el control y por razones que todavía se están investigando, despistó, impactó de lleno contra guardarraya y terminó volcando. Una de las cosas más comprometidas que tenía el ministro era la renovación de la concesión de la hidrovía. Dicha licitación fue criticada por la entrega de soberanía. La actual concesión vencía este viernes 30 de abril y la nueva licitación, dependiente de Meoni, está orientada a elegir el nuevo concesionario que reemplazará a la actual sociedad operadora que integra la belga Jan de Nul y local EMEPA. Las empresas más importantes del mundo participan de dicha licitación que tiene en su margen los más importantes puertos cerealeros privados. En Argentina todo es posible. Bueno, ahora sí, vamos a terminar. ¿Dilema moral o dilema con la moral? Policías a servicio de la injusticia. ¿De qué dilema me hablan? No es un dilema difícil porque no es un dilema. ¿Y dónde estaría el dilema cuando las fuerzas de seguridad se prestan al servicio de una tiranía? Un dilema moral aparece cuando es difícil saber qué sería lo correcto de hacer, y no cuando le resulta difícil hacer lo correcto. Las consecuencias de hacer lo correcto pueden ser lastimosas, pero la idea de deber no tiene que confundirse con la idea de la conveniencia material, y mucho menos para un servidor público. Debe arriesgar su vida para salvar al inocente, ¿pero no debería arriesgar su sueldo para encerrar a un inocente? ¿La vida por encima del honor? ¿Qué clase de soldados tendríamos si actuaran con la mentalidad de un mercenario? ¿Más bien serían mercenarios disfrazados? Me parece que no hay un policía con dilema moral, sino que hay muchos que tienen un dilema con la moral. Tener un sistema de valores te lleva a desarrollar una idea del deber. No puede existir un dilema moral que se resuelva eliminando la moral. Lo que pareciera es que muchos intentan resolver un problema con la almohada, o sí un problema con la conciencia. Lo que hay es una consecuencia difícil de afrontar y no un dilema moral. Algunos dicen, el policía es un pobre trabajador, no le queda otra. El trabajador no es otra especie de ser humano, es la misma que todos, y todos tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro. No está eximido de responsabilidades por cometer actos indebidos, y menos si es un servidor público que precisamente está para contribuir a la justicia. Pero no olvidemos otro detalle, que es ahí donde se resguarda el demonio. Un policía visto como un trabajador
¿No sería entonces la represión un trabajo como el de un operario de mantenimiento en un sistema educativo productivo? ¿Un nuevo modelo productivo que solo funciona con represión? ¿O quizás sea un viejo modelo productivo? No convirtamos una posible desventaja económica, una desventaja material, en una ventaja moral. Sería una licencia para injusticias. Básicamente es un planteo similar a son pobres, roban para comer. Solo que acá te dice, son trabajadores, reprimen por un sueldo. Quiero terminar con una cifra de Alejandro Solzhenitsyn sobre el comunismo, ya que estamos entrando calladitos la boca sin ningún tipo de problema al comunismo en la Argentina. Dijo Solzhenitsyn lo siguiente. Sabemos que están mintiendo. Ellos saben que están mintiendo. Incluso saben que nosotros sabemos que están mintiendo. También sabemos que ellos saben que sabemos que ellos también están mintiendo. Ellos, por supuesto, saben que ciertamente sabemos que ellos saben que sabemos que ellos también están mintiendo. Pero siguen mintiendo. Buenas noches.